Bueno, mi principal tarea es ser comisaria, entonces pues desarrollo exposiciones a partir de una idea, pues construyo un relato o una historia que desarrollo con todas sus capas en un formato expositivo. Aunque bueno, entiendo el comisariado desde una perspectiva muy amplia, no solamente a través de exposiciones, sino de talleres también, de conferencias, por supuesto, ensayo, que también escribo, y luego todo tipo de proyectos experimentales o de formato, digamos, un poquito más alternativo, que también suelo dirigir. La verdad es que, en general, el enfoque ecosocial de la mayoría de las instituciones culturales en el Estado español se suele acotar más, por decirlo de alguna manera, a bueno, eventos puntuales, especialmente a programas teóricos, ¿no? Mucho a conferencias, a talleres también, pero más en el plano teórico. Desde el lado práctico, la verdad es que en general las instituciones y organizaciones aquí no han dado ese salto tan necesario. Idealmente, hacer una especialización y un máster en cultura y sostenibilidad, ese es el ideal, obviamente, para poder centrarte en ese camino, que todavía es verdad que es muy, muy nuevo. Pero bueno, también hay muchos cursos de especialización online y yo creo que, como siempre, ir trabajando, y esto es ensayo-error, es todavía una profesión, un enfoque más bien, no creo que se pueda llamar mi profesión, es un enfoque todavía muy nuevo, pero muy necesario, y creo que, bueno, hay que ponerle mucho interés por cuenta propia e ir investigando y sobre todo experimentando, ¿no? Bueno, hay que creérselo, como todo este tipo de profesiones, hay que creérselo mucho, hay que bueno, tener mucha pasión y confiar en que es posible cambiar las cosas, ¿no? Desde mi profesión y desde cualquiera, ¿no? Todas las profesiones tienen algo que aportar en la crisis ecosocial. A partir de la pandemia se han empezado a ver ya por fin de manera más clara esas interrelaciones entre la COVID y el cambio climático, que son obvias. Y entonces, por un lado, yo sí veo mucho más interés en dar un paso bastante más agigantado hacia la sostenibilidad. Por otro lado, se sigue cometiendo el error de creer que es algo secundario, o que la prioridad tiene que ser la pandemia, como si fueran excluyentes, ¿no? como si tuviese carácter excluyente, cuando realmente pues son dos problemáticas íntimamente interrelacionadas. Idealmente, todas las instituciones culturales deberían tener ya un departamento de sostenibilidad especializado, o como mínimo una persona especializada en el tema y responsable del tema. Pero yo creo que se llegará a ello. Pero sí, yo creo que todas las instituciones y organizaciones culturales tendrían que tener al menos un departamento encargado de implementar la sostenibilidad de manera sistémica en la institución. Afortunadamente, estoy viendo muchos pasos, sobre todo en los últimos meses. Estoy viendo grandes pasos, así que quiero ser optimista y espero ver esos departamentos de cultura y sostenibilidad, no solamente en las instituciones culturales, sino en todo tipo de organizaciones, porque yo creo que la única manera de luchar contra esto y de avanzar es introduciendo también la cultura de manera transversal en otro tipo de instituciones, no solamente las destinadas a la cultura, ¿no? No debería ser un ámbito tan hermético.